fue afectado con las 17 hectáreas. Yo tuve constancia de posición desde el año 2000, 2011, 2012, pero aparentemente la empresa ha comprado la área que está titulada a nombre del Ministerio de Agricultura, las 4.700 hectáreas, de los cuales, argumentando con esa compra, ellos empezaron a usurpar a todos los agricultores que estaban situados alrededor o colindantes a esas áreas. La corrupción empieza desde el Ministerio de Agricultura, lo que se puede llamar es tráfico de tierras.